palabra a fin de que argumente las razones por las cuales solicita esta modificación en el orden del día. El asambleísta Rodrigo Collahuazo. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los colegas presentes y a toda la ciudadanía que nos sigue en las respectivas redes sociales y en los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Primero, expresar, presidente, que tanto la moción que ha planteado la doctora Doris Solís como mi moción pueda ser unificada, ¿no? Estas dos mociones ya en el momento. Y segundo, que esta moción unificada sea tratada en el segundo punto, luego del himno nacional de esta sesión, señor presidente. Con respecto al tema, el país está indignado, presidente. El país está exasperado viendo semejante situación en medio de los muertos, en medio de los enfermos, en medio de este colapso que es del COVID-19, que se esté diciendo y que se esté planteando la no transparencia, el no querer dar cuál es el verdadero costo de las vacunas, no querer decir a quiénes se ha vacunado. El país ya no aguanta más, no aguanta más tiempo. La Asamblea tenemos que dar una respuesta. Incluso otros organismos como la Defensoría del Pueblo plantea que va a iniciar el proceso de destitución del ministro cuando eso corresponde a la Asamblea. Nosotros no podemos quedarnos aquí y esperando a que aprobemos ahora y que en las calendas griegas, dejemos para las calendas griegas el tratar el punto. En este sentido, presidente, voy a ir a lo concreto. En la moción de resolución estamos planteando primero que el presidente de la República destituya al ministro. Sabemos que no lo va a hacer, sabemos que no lo va a hacer, pero cumplimos con nuestro deber de exigir que destituya al ministro de Salud. Como sabemos que no lo van a hacer, en el artículo 2 planteo, colegas asambleístas, que asumamos con responsabilidad nuestro papel y responder a la ciudadanía. En este sentido, iniciar inmediatamente el proceso de juicio político al doctor Juan Carlos Ceballos por su incumplimiento en sus funciones como ministro de Salud Pública. Y para que no quede solamente aprobado, sino que nos comprometamos cada uno de los asambleístas con el país, una vez aprobada la presente resolución, las y los asambleístas que apoyen favorablemente impulsarán el juicio político que se hace mención. En el artículo 3 planteo que dentro de esta misma sesión, de manera urgente, se convoque al ministro de Salud Pública, el doctor Juan Carlos Ceballos, para que informe el nombre de las personas que han sido vacunadas y vacunados, así como de los costos de las vacunas. ¿Por qué razón? Porque en redes sociales, y es Vox Populi, que se hicieron vacunar todos los funcionarios en Carondelet, que los familiares del presidente Lenín Moreno se hicieron vacunar, y el mismo ministro de Salud ha admitido que a sus familiares ha vacunado, dejando, discriminando y dejando al pueblo ecuatoriano, a esos trabajadores y profesionales de la salud que cuidan nuestra salud, que combaten el COVID, dejándoles en el abandono. Y el cuarto punto que estoy planteando, presidente, es que se exhorte a la Fiscalía General del Estado para que dentro del ámbito de sus competencias investigue sobre los hechos acaecidos en relación a la distribución, uso o manejo de la vacuna por un posible tráfico de influencias, presidente. En las manos de cada uno de los asambleístas está de que no dejemos para las calendas griegas y cumplamos con nuestro papel de fiscalizar conforme el pueblo ecuatoriano lo está pidiendo en este momento de manera indignada. Gracias, presidente.
Usted, asambleísta Cuyaguazo, por favor, secretario, tome votación de la moción presentada por asambleísta Cuyaguazo.